Para el canal, estamos aquí con Five Nights at Freddy's 3. Y bien, esta es la primera vez que lo juego. Y por si acaso, este no es el juego oficial de Scott Cawthon, ese es un juego hecho por un fan. Y bueno, así que veamos qué tal está. Este juego sí que tiene muchos errores. Ok, ¿cómo hago para crear la versión? Se supone que debería haber aquí una caja de música. Ok. Oye, ¿qué? Bueno, voy a intentar otra vez, a ver qué pasó ahí. Bueno... ¿Qué hago? Como que ya le entendí, cada vez que esa cosa que dice Toxic se llena, me muero. No sé qué pasa. Creo que la máscara es tóxica, algo así. ¿Qué? Apuesto que eso no es Photoshop. They should think you're just... They should think you're one of them and ignore... No sé, como estoy medio pensativo. ¿Me pongo la máscara o no? ¿Me pongo la máscara o no? ¿Me pongo la máscara o no? Chucha... ¿Qué hago? Estas puertas no me protegen de nada. No sé ni para qué me sirven. Son las 2 a.m. Y sí, ya sé que me van a decir: Santiago, ¿perdiste el juego? Sí, perdí. No, estoy trabajando, estoy gastando energía como idiota. No me interesa. No me interesa. Por el amor de Dios, quiten esa cosa. No me interesa. Ok, voy a hacer un experimento. No voy a hacer absolutamente nada. A ver si es que puedo ganar. Si no, ¿ya qué se puede hacer? Dios santo, ¿a quién se está violando? ¿A quién se está apoyando? ¡Dios mío! Bueno... ¡Ah!
supone que la puerta está cerrada? Bueno... No estuve haciendo nada durante el... ¡Ah! ¡Gané! Bueno, muchachos, si ven, cuando no hacen nada en la vida, todo se puede. Aunque no es así. Otra vez no. Dios mío, es Freddy. Acoso de menores. Freddy me va a violar. Por Dios. Y bueno, amigos, esto fue Five Nights at Freddy's 3. Espero que les haya gustado. Y como siempre, denle pulgar arriba. Y no dejen de comentar sus comentarios. O sea, no dejen de dejar sus opiniones personales. Bueno, nada. Bueno, está bien. Y bueno, gracias por ver el video. Gracias a Dios. Gracias.